Danos like, suscribir y todo tu dinero. El gallo de Radioactiva. En serio, danos tu dinero. Ya sabes, facturando de lo lindo, ¿no? Bueno, bueno, ¿no? Todo el año pues podían ser podcasts de una hora, de hora y media, de hora y diez. Este viene cortito pero sustancioso, todo porque como andamos de semana de vacaciones muchos, venimos de festivo, tenemos apenas 2 días de trabajo, pues esto se va así, cortito, hablando cosas del FEB, celebrando el día de la espinaca, no sé por qué, y hablando de gorras, de techos, de tejas, usted cómo le dice. Bienvenido a este Gallo Podcast. Damas y caballeros, bueno, permítanme por favor presentarles en el Gallo de Radioactiva a una mujer que ha decidido inspirarse hoy en el Día Mundial de la Espinaca, sí, y hacer un poema. Podrá bueno. parecer básico, no. podrá parecer simple, no. culo, poco, pero el arte es subjetivo. Es subjetivo. Así que, señoras y señores, aquí está sí, Juliana Casale. The one and only. Gracias. Bravo. Bravo. Bravo, Juliana. Gracias, querido público, muy amable. ¡Oh! ¿Dónde están los fanáticos de mí? Pero sí, le falta saludar a los solteros y a las solteras. ¡Y a los hinchos de Millos! Gracias, gracias. Chao. Juliana. Chao. Hubiera ido al picnic. Creo que no había boleta. Grande, Juliana. ¿Ah, sí? Sí. Ah, es que no se vio. No, estaba con el noviecito. Digo, perdón, estaba con el novio. ¿Qué novio es? ¿Ah, ojalá. ¿Tienes novio, Juli? No, ojalá tuviera Cuenta. Un novio. Tiene un novio de festivales. Siempre dice... No, es un amigo. Ajá. No nos mienta, rata. Grande, Juliana. Siempre amiga, nunca novia. Gracias, ya. Pensé que era más Bien. Soltera. No, más soltera no puedo ser. Pensé que era menos jodona. Ya, me están boicoteando mi sección, no, es que esta gente está, que no, está acá. No, es que la gente es así con el arte, Juliana. Aplaude, ¿quiénes aplaude. Son estos señores? No, el público ya. Entregado al arte. Público. Gracias. Ah, pronto. Poema. Poema por el día de la espinaca. Ay, qué bonito. Pero espere, pausa. Qué bonito, qué poema tan saludable. Pero es pausa. Poema por el día de la espinaca o poema a la espinaca. Poema a la espinaca en su día. Poema a la espinaca por el día de la espinaca. En su día de la espinaca. En su día propio. Hoy. Hoy. Necesito tomar aire. No, pero concentrada, ¿verdad? Porque eso es la super de. Sí, esto, la poesía no es para mamar gallo. Sí, la poesía es algo en serio. Sí, se va a tomar, si se va a meter por ese camino, en serio que sea. Sí, quiero teta. ¿Qué? ¿Quiere teta? No sé qué dijo. ¿Qué dijo? Que la hicieron tentar, dijo. Ah, Juliana. Que penséis que muestre una. Empieza. Muestre una tentar. Entendí lo mismo, pero ya solamente decidió. En OnlyFans, ¿sabes? Y ya decís, bueno, está bien. Hoy es el... Uy, hijo de... Me están boicoteando. Alguien le está haciendo un testículo de plomo a alguien. Sí, me están boicoteando. A ver, no, vamos. Dice... Hoy es el día de la espinaca. Un superalimento. Si lo consumes regularmente, ayudará sí. con tu crecimiento. Ay, qué bueno. Bueno, veo. A mí no me dieron mucha espina. No, se nota. A tu hermana sí se la comió toda ella. Tiene alto contenido en fibra, sí. nuestra noble espinaca. Esto a ti te ayuda a que transite con regularidad tu caca. No, pero es verdad. Pues sí, es verdad, pero sí, es un muy poema. Bueno, en un poema escatológico. Es un poema que te enseña por lo que tiene fibra, entonces te hace que transite mejor tu caquita. Caca. Es un mier poema. Popeye la comía y más sí. fuerte se mostraba. Mostraba. Me estás boicoteando, Peña. Perdón. Me estás boicoteando. Sáquenlo.
Popeye la comía y más fuerte se mostraba. Sospechan que no era el alimento, sino que estaba en severa traba. Por favor. Coma espinaca. Uy. ¿Cómo los odio? ¡Los odio! ¡Mucho! Coma espinaca, sea cocida o cruda. Sí. Pa' que llegue sano a viejo y nadie tenga que limpiarle la barbuda. Yeah. ¡Bravo! 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 ¡Es una chimba! ¡Bravo a la barbuda! Bueno, no olviden que hoy a las 2:30 de la tarde se moverá la pelota para ese juego amistoso entre Colombia y Rumania. Gana Rumania, ¿no? Bien, bravo, buenísimo, buenísimo. Vamos a ver, esto es preparación de cara a la Copa América. Recordemos que ahí es donde realmente se saben las cosas. Pero pues Colombia mostró cosas también interesantes frente a la selección española el viernes anterior. Y ahora pues este duelo va a ser contra Rumania. Pero cosas interesantes, fue un solo gol, Pacho. Sí, pero de todas maneras, Peña, pero de todas maneras, golazo. Sí, sé que se ganó con un gol justico, pero igual está jugando contra una campeona del mundo. Me parece que no le pusieron voluntad. Esta mañana que estaba escuchando Alerta Bogotá y un señor salió a dar un dato. Más que un dato, primero habló de un aguacero que hubo en Bogotá. Yo no supe, pues, que cayó granizo en Bogotá, en La Calera. Claro, que voló ayer, techos. ¿No? Que pero voló es que techos. La Calera no es Bogotá. Vi a La Calera, pues. Entre Bogotá y La Galera, bueno, que voló techos de casas, que el granizo, ¿sí? mejor dicho, tapó vías y que fue pues el aguacero, la locura. Y eso no se sintió en el Simoncho, menos mal. Mire. Sí, no, afortunadamente el clima colaboró. Sí, colaboró el clima. Y también habló de la selección que, según dijeron, lo que dice Peñita, como que el partido más o menos no le estaban poniendo mucha voluntad, pero que metieron a James Rodríguez, pues, y ese equipo se transformó, la selección. La movió. Vamos a ver cómo forma hoy Colombia y qué cosas interesantes ojalá se puedan ver de ese partido, ¿no? Listo. ¿A pillarlo a qué hora? ¿2 y pucho? 2:30. Es que hoy tenemos una jornada de buenos partidos. Si se quieren programar y demás. Ajá. Antes de que ya se nos está haciendo tarde, ya nos toca ir a descansar un rato porque son vacaciones. Tampoco vamos a sobreactuarnos. Entonces, vea. Tiene ahí, por si quiere ver Inglaterra-Bélgica, 2:45. Se puede estar mejor que Colombia-Rumania. Inglaterra-Bélgica, bueno, está bien. Bien, de una. Ahí vamos. Alemania-Países Bajos, 2:45 de la tarde. Tremendo partido. Francia-Chi-Chi-Chi, Lele-Le, 3 de la tarde. Perfecto. Ay, no sé quién quiero que gane en ese partido. España-Brasil. Vea que Vinicius lloró en la conferencia de prensa. Que por los actos de racismo en España, por lo que ha tenido que sufrir, vivir. Sí. Y Chilaver salió con toda y le dio palo a Vinicius Junior, el jugador del Real Madrid y de la selección brasileña de fútbol. Chilaver es como más muy asado, ¿no? Sí, Chilaver siempre fue toda la vida, ¿no? desde que lo conocemos, desde chiquito. Como ese Chilaver es todo montado. Dijo sobre Vinicius Junior, abro comillas, pan y circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él, refiriéndose a Vinicius Junior. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres. Uy, cierro chila. Pero no tienes que ser tan machirulo. Sí. Machirila. Machila. A ver, machila. Exageró, ¿no? Un poquito, estaba en su luna, es que uno nunca sabe, Sí, claro, obvio. Le faltó decir generación de cristal a Chilaverso. Es que lo dice a cada rato, generación de cristal. Ese chabón hablaba muy, muy feo, todo el tiempo era criticando, ¿no? Mejor dicho, paraguayo él. Bueno, entonces los partidos para el día de hoy, pero pues ya después de esta experiencia del Festival Estéreo Picnic, ya quedan esos 4 días atrás, donde fue todo muy importante, sí. Donde mucha gente pudo ir, otros simplemente lo vieron por televisión, otros ni siquiera eso, pero bueno, pues cada uno cuenta su historia de acuerdo a cómo le ha tocado también, ¿no? Yo lo vi por TikTok, que es lo que manda ahora. Sí. Pero Peña, vea, por ejemplo, para una persona como usted, que no fue, que no supo cómo estuvo la experiencia y demás, aunque simplemente por los videos y todo se hace como pero una idea. Exacto.
Aquí se lo resumimos, se lo contamos. Ay, qué bien, padre. Sí, sí, sí. Muchas gracias por el update. Pero se lo contamos en un minuto en el gallo de Radioactiva de qué fue lo que pasó en el FED. Por si te perdiste el festival Eteo Picnic, te lo resumo en un minuto, mi llave. Hablemos primero del señor Yareleto y su banda 30 segundos a Marte. El caribonito Jesucristo del rock. Sube un man que ni con copia en la mano cantó bien, una boleta ese man, y se gana la vida cantando, que es lo peor. Limbisky se fue a la verga. Ese man ahí con su pinta de tombo a punto de pensionarse, puso a temblar el Simoncho. Y dijo en el escenario, que olía a Colombia, o sea, como indigente creo yo. Se presentó Kings of Leon, que si usted se las quiere dar de culto y crítico musical, el día que esa mundá le gustó y breve, ya trama de conceptual. Bien. Por ahí pasó también Sam Smith, que en el show se cambió más de ropa que Gracie Rendón. Sam Smith hizo lo que quiso en tarima. Indomable, atrevida, apoteósica, perrísima, lo máximo. Sí. Placebo, pudo ser un correo. Ay. Nothing but tits, re buenos, manita, escúchenlos. Ese man tiene voz de hermafrodita, suena a niño o a niña, como se le dé la gana. Todas sus canciones las encuentran en YouTube o en codiscos. Al de Phoenix, le iba fallando el sonido de la primera canción y se iba como poniendo cachorro. Ay. Cualquier cosa me avisan, yo le bajo la espuma. ¿Qué dije de ser aleta? Al final todo salió bonito y hasta se tiró encima del público. Culo loco. De Osprey, más rock and roll no pudo ser. Dijeron que el festival era lo mejor que le había pasado al rock. Yo tampoco le creí, pero me cayeron re bien los cuchos. Dan ganas de invitarles un trago y pegarlo. Se ve que son reparchados. Y para terminar, la cereza del pastel, el moño del regalo, el glande del invertebrado, fueron los Blin. Esos tres vales son culo de parche, bacano. Haciendo chistes de bibis y sexo, pusieron sentimental a más de uno. Hasta el productor del gallo lloró, cacorrazo de man. Muy bonito todo, se despidieron. Tom se agarró las huevas porque Blin es la mondá. Y ya, eso fue lo que pasó. Si se lo perdió o no le gustó, pues yo brindé en mi llave. Son los pendejos del gallo. También mucha gente comentó que tremenda también la transmisión del Canal Capital para el cubrimiento del festival Estéreo Picnic. Sí. A mí me dio como rabia eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dio envidia. Sí, porque la gente ahí estaba, ay, yo sí en mi casa sin frío, cómodo, viendo el festival, jajaja, ja, ja, y ustedes que pagaron y tienen que caminar. Pero no es lo mismo. Pero Javier, ¿en serio te dio rabia eso? Sí, me dio como rabia, no deberían ponerles eso en televisión. Pero, ¿vos estás bien, Champi? ¿Vos te sentís bien? O sea, ¿vos te analizás un poco? No, qué piedra. Y decís como, de verdad, no es normal lo que está pasando. No, me dio piedra. Pero no todo el mundo podía estar, productor, no todo el mundo, y pues sí, ahí sí él. No, el gobierno pues... nacional decidió bajarse nuestra plata para no, pagar si no eso, pueden pues. Estar. Si no pueden estar, que se jodan. No, si no pueden estar, que lo vean después en stories, en redes. Sí, claro. Pero pues, no, che, todo usted... así. No en vivo y en directo, dice usted. Todo al gratín. Yo sintiendo Placido usted... de verdad que dijo, a mí no me transmitan pues por televisión. Pongan ay, otra quieto, cosa. Placido. Escúchame, usted, che, Pachito, ustedes y Peñita, ustedes se han dado en cuenta que... el Champion cuando sube fotos o videos de conciertos lo hace en blanco y negro, así como si fuera super Asterix. No, ¿sabe por qué? Es que mi celular graba muy feo, graba muy pixelado a color, entonces toca blanco y negro, de verdad, como para que contraste un poquito y se entienda. Yo dije, qué chabón, de verdad que... No, pero me he dado cuenta de otro tiro muy championesco. A ver. Ya que estamos analizando a tus compañeros. Analízame. Dime, motherfucker. Analízame. El tiro championesco es que él repostea las stories cuando alguien le dice, hey, parce, nos tomamos una foto. Iba a decir la palabra fan, pero me parece muy pretencioso. No. Claro. Pero cuando un oyente le dice, tomémonos una foto, Champion repostea esa foto, demostrándole que al mundo no sé. No, pero... pues me pareció bonito el detalle. Pues que tiene gracias. Su fanaticada. Qué gracia. No, es un detalle bonito, pero no deja de ser arrogante. Ya. Uno reposta. O sea, es como. Como coger, pero, mirarse al espejo y hacerse la paja. Pero. Casi lo mismo. Hay una cosa que yo le abono a Rataman, que se lo he visto a mucha gente. Ay, ya que acaba de decir. Por ejemplo, ahorita en el Estéreo Picnic lo vi. ¿Qué, Pachito? Y es que. Hay mucha gente que para hablar bien de algo necesita necesariamente hablar mal de algo. Uh-huh. Ejemplo. Entonces,
¿Qué? Ejemplo, la gente puede decir Arcade Fire, la locura, porque Blink-182, no sé qué, eso sí era una mierda. Ah, ok. Si vas a hablar, creo yo, pues, si vas a hablar algo bien de algo. Ya está, ¿no? Pues, no está, no, no hay por qué compararlo ni decir, no, o sea, el que fue a otro lado, pues bien, perfecto, y ya está. Sí. Pero hay, es como una tendencia de querer, para decir que algo es bueno, tienes que hablar de algo malo, como porque necesitas compararlo en algún momento dado. Y no, pero, necesariamente. Pero es como que tienen que desacreditar a esa misma persona o grupo o a otro. Sí, como que le tienes que quitar crédito a algo Para que lo que tú estás diciendo tenga peso y tenga como contundencia lo que estás diciendo. Sí, como... no, acabar con, o sí, denigrar como el gusto de los otros, pues, o sea... Decir bien, sí, una nota. Exacto. Pero ese reggaetón, no. Pero uy, Faith, sí, qué boleta. Sí, sí, todo sí. Le sonaba igual. Pero eso es en todos los ámbitos de la vida, ¿no es cierto? Todo, porque, por ejemplo, no sé, ponele acá en la emisora, ¿no? Nosotros... Mm-hmm. Nosotros tenemos buenos practicantes, de hecho, practicantes que se han quedado y otros que se quedan dormidos. Un saludo a Dieguito que está cabeceando. El gallo por Radioactiva. Claro, me acuerdo que antes decíamos que Colombia, uno de los países más felices, que no importaba los problemas que tuviéramos y todo eso, pero que Colombia estaba ahí en lo más alto de esos países más felices. Y ahora no, ahora que ya Colombia es ahora uno de los países más infelices. Ay, ya no. Y ya no, ya no. Pero ya no, y no. Entonces pongámonos de acuerdo, ¿no? Pues, oiga la noticia, vea. Este es el World Happiness Report, es un reporte realizado por la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, tiene su sede en Nueva York y evalúa el estado de la felicidad en el mundo. Los factores, apoyo social, esperanza de vida saludable, libertad para tomar decisiones, generosidad y percepción de corrupción. Colombia está en el puesto 78 de 143 países que son medidos. El último puesto lo tiene Afganistán. Ya decíamos que Colombia está por debajo de Perú, está por debajo de Ecuador. Está por debajo de México. México está en el puesto 25, Uruguay está en el puesto 26. Los que se sienten más felices son los jóvenes. Los que se sienten menos felices en Colombia, según este reporte, son los viejos. Ay, oiga, podemos decir tercera edad, porque es que viejo queda muy feliz. Pacho anda llevado. Pacho, ¿usted está triste o está feliz? ¿Está triste? Que estaba muy contento. El gallo es una chimba. En Reddit, Pacho, me llamó la atención un tema de un usuario llamado Belchi. Su nombre, Belchi. Entonces, pregunta lo siguiente. A ver, ¿qué pregunta? Belchi. ¿Qué gorras usan las neas? Una muy buena pregunta. Ah, pero es una pregunta que le va a hacer al champion. No, jodas. A mí, hace un tiempo un amigo que se llama Daniel Palacio me compartió un grupo de Facebook que se llamaba Seriedad de Gorra, Seriedad de Texas. Texas, Seriedad claro. De Texas era una página donde estaban las gorras más azarosas del mundo. Me imagino. Y eran unos, así con unos bordados y estampados, como de estos equipos de básquet y de béisbol y cosas así que... Pues, y de los personajes de los Looney Tunes que me dejó anonadado. Okay. A mí me encanta. Entonces, que les digan techos o tejas. Uy, me compré una teja. A mí me encanta cuando dicen eso. La teja, estoy estrenando teja. Eso es un término muy bonito. No sabía. Es hermoso que digan eso, sí. La teja, claro. Severo la techo teja. Que te vi. Está uy, bueno. No, en serio. Severo techo. Sí. No, te juro que esa me la había perdido. Pero cuando dicen seriedad de techo, o sea, que gorra tan bonita. Seriedad de techo. Seriedad de techo. Es la expresión para referirse a una gorra, Pacho, que le parece que está chévere. Claro, seriedad de teja. Uy, ese Pacho se compró seriedad de teja, o sea, una gorra muy bonita. Okay. Una gorra muy bonita. Severo techo. Severo techo. Me encanta. ¿Y qué respondía la people? Por ejemplo, Infortuito, a la pregunta ¿qué gorras usan las neas? Él escribió, la de los Hornets. ¡Ah! R clásica, perro. El equipo de básquetbol.
Sí. No sé por qué. ¿Esa es la más aletosa de los basquetbolistas? La claro. más, sí, la, okay. la más aleta. La más aleta, no sé por qué. Debe ser porque es una abeja y una abeja chusa. Entonces, esa debe ser. Ajá, sí, color morado y verde, pues también la combinación. Ah, ok, ok, ya sé cuál es. R19 Energy dice: cualquiera con marca de moto. O sea, gorra de marca de moto es visajosa. Sí. Sí. Okay. Cualquiera con el logotipo de la bebida, que son tres rayas verdes. Ay, no, en serio. Ay, sí, tengo esas que, de lo que hemos mencionado hasta ahora, productor. Siendo honesto. Ahora lo que llevaba. Siendo honesto. ¿Cuál de esas tienes? Me atrevo. La de los Hornets, ¿cierto? No, la última que nombró Peña. La de la M. Sí, es una la M de la como raya, de tres la de garras. Las rayas verdes. Sí, pero no, okay. Esa bonita, Peña. Okay, no, pues, ah, pero es que yo no dije. Eso que dice la gente. Sí, también es cierto. Dicen los usuarios, yo no. O sea, vaya viendo para que el oyente también haga su propia reflexión donde esté oyendo el programa y sepa realmente si no, qué tan lea es. Ese mismo usuario dice: cualquiera de equipo de la NBA, aunque no sepan, ni entiendan, ni practiquen el deporte. Claro, otra cosa es vivir en Estados Unidos y eso es diferente. Esa de los Lakers. Jay Heat escribe: una con escudo de Nacional o Millos. Uy, bien. No, me digas eso. O sea, no puso de otro equipo, puso solo de Nacional o Millos. Okay. Bueno, ahí sí no tengo, paso derecho. O sea, usted tiene, ok, de la bebida, pero no de su equipo. Uh-huh. ¿Sí? Quilacam dice, una de Hugo Boss, pero rechiviada. O sea, Hugo Boss con una S, obvio. O con tres S, no. O Hugo sin H, o que diga Hugo Boss. Hugo. ¿Usted también de esas, usted tiene una de esas? No, sí. Señor. ¿De Hugo Boss, no? Ahí paso pero derecho, de Looney Tunes sí tienes, ok. Tuve, ¿de chiquito, claro, de Neita. De violino de Tasmania. De Neita tuve mi piolín, obvio. Tu piolín. Obvio, claro. De Neita tuve piolín. Porque piolín es tierno, a ver. O sea, está el de Tasmania que uno dice, uy, Tasmania, azaroso, agresivo. Sí, siempre. Picantón, sí. Picantón. Es tierno, pero yo desconfío más del tierno. Claro, obvio. Piolín es el que saca la puñalada de una sin preguntar nada, ¿no? Es como, obvio, claro. Además, vea que Piolín siempre se la monta a un gato y siendo mucho más pequeño y más tierno, entonces uno desconfía más de esa. Ay, no solamente eso, me vas a decir que esa cabeza es normal. Esa cabeza no es normal, la que tiene Piolín. La de Piolín. Sí, no. Sí, no, esa hidrocefalia fue una esnifada, pues. Sí. Sí, ese señor está mal, ese señor se le inflamó el cerebro. Si uno ve a Piolín y dice, uy, mero perico. Sí. Eliminated dice, las gorras hediondas de los Looney Tunes, sí. Equipos gringos de béisbol o básquet, supuestamente dan estatus, pero la verdad dan es ganas de cambiarse de cuadra cuando uno ve a alguien usándolas. Sí. Ya, pero también el username es muy particular, ¿no? De quien comenta. Eliminated. Claro, claro. Eliminated. Wars dice, se la tengo. La que dice, los gallos me dan dinero, las mujeres me lo quitan. ¿Eso existe? ¿Qué es ese mensaje? Ese de es como verdad, de peso pluma, ¿no? Okay. Qué buen eso mensaje. Venga, hay una tendencia, Pacho, y es que los papás están como disfrazando a sus hijitos pequeñitos de 4 años de peso pluma. No, ¿es verdad? No, sí, sí. O sea, se les hacen el motilado y todo. Sí, todo, y le ponen como la ropita de peso pluma. Uy, no. Muy o sea, mal. A ese niño cuando y estaba... no le dicen ni hijo, sino dicen compa. Compa, sí, tío, compa, ¿qué va a tomar? Sí, ese niño en el embarazo no le hicieron ecografía, sino fotomulta. El gallo se oye por Radioactiva.